¿Qué tal, amigos de YouTube? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección. Y ahora vamos a revisar otra figura más de la serie My Little Pony, La Magia de la Amistad. Y este es otro video review bastante especial por esta serie de la franquicia My Little Pony, que como sabemos este año cumple 10 años desde su estreno. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar de la gama Main Pony. Y bueno, en esta ocasión es otra de las Main Six y se trata de Main Pony de la serie My Little Pony, La Magia y la Amistad, Rainbow Dash. Bueno, acá pueden ver a esta linda muñeca que, como yo ya le dije, esta es Rainbow Dash. Y bueno, como todos sabemos, Rainbow Dash representa precisamente el elemento de la lealtad. Como sabemos, recordemos que ella, a partir de... Perdón. A partir, si no me equivoco, de la... Perdón, déjeme ajustar el trípode de mi cámara que está muy débil. ¿Ahora sí? Sí, ahora está firme. Bueno, como todos sabemos, desde la... Si no me equivoco, desde la cuarta o quinta temporada más o menos, Rainbow Dash empieza a ser parte de los Pegasus Acróbata Wonderbolts. Como todos sabemos, y bueno, además, y además es una de la es uno de los siete protagonistas junto con Spike y la princesa Twilight Sparkle, al igual que Fluttershy, Pinkie Pie, Rarity y Applejack, de las Main Six, las protagonistas de la serie. Y bueno, bueno, podemos ver que al igual que en la versión de la serie, al igual que la versión animada, podemos ver que su piel es completamente de color celeste. Bueno, podemos ver que están simuladas también las orejas, la nariz, la boca. Bueno, también están simuladas las alas, ya que es una Pegaso. Al igual que están simuladas muy bien las patas de esta pony, y podemos ver que está también simulada las pestañas, al igual que los ojos, que son de color morado, si no me equivoco, u otro color, no logro distinguir bien cuál es. Y bueno, podemos ver que tanto su melena como su cola son de un color similar al de... son de un patrón decorativo similar al de un arco iris, que como podrán ver son de color amarillo, rojo y verde. Bueno, lo mismo que... Bueno, la cola... este color... bueno, la cola no tiene ninguna similitud a la de la serie animada. Podemos ver que este color morado y calipso... se supone que en la serie la cola también es del mismo patrón decorativo que también es del mismo patrón de colores que la melena. Y bueno, podemos ver que vamos a hacer un acercamiento. Ahí podemos ver su cutie mark, que como yo ya le dije, es una nube, el cual es el dibujo de una nube con un relámpago con un patrón similar al de un arco iris. Y bueno, eso es lo que... Bueno, eso es lo que yo sé acerca de esta figura. Podemos ver que la cabeza tiene articulación completa, pero no se nota que sea completa, ya que las alas le estorban el libre movimiento. Y bueno, ahora vamos a continuación a hacerle un comparativo con otras figuras que tengo por ahí de MLP. Y bueno,
Aquí están aquí tengo otras de mis muñecas del mismo personaje. Podemos ver que acá está con la versión de Amigas Ponis y la versión de 10 pulgadas. Podemos ver que estas sí tienen, no tienen mucha diferencia, pero en cambio esta, que es más grande, sí tiene demasiada diferencia. Y bueno, ahora. Ups, se me volvió. Perdonen, se me volvió a debilitar el soporte del trípode de mi cámara. Bueno. Bueno, ¿está bien ahí? Ya, ahí está bien. Sí, ahora está firme. Bueno, vamos a hacerla a un lado y vamos a hacer el siguiente comparativo. Ahora vamos a continuación a hacer vamos a continuación a hacer una cuádruple comparación entre mis dos rarity. También de Pony Main y la versión de la película 2017 y otras dos que también son de Pony Main, por un lado Fluttershy y por otro lado Applejack. Bueno, podemos ver que aquí sí que no existe mucha diferencia entre estas dos. Entre estas cinco muñecas, como ustedes pueden apreciar, no existe mucha. Y bueno, ahora las hacemos a un lado y las ponemos en sus respectivos lugares. Y bueno, finalmente para recomendarlo, bueno, se la recomiendo a todos los Bronies y a todas las Pegasisters. Y también se la recomiendo a cada fanático de My Little Pony, la magia y la amistad. Y bueno, también se la recomiendo 100% a cada fanático de otras generaciones de My Little Pony. Bueno, especialmente a los fanáticos de la primera generación, a la de la segunda, a la de la tercera, a los de la próxima, que se va a estrenar con una película para el año siguiente. También se los recomiendo 100%. Al igual que se los recomiendo a los fanáticos de las Equestria Girls. Y bueno, y esta figura yo la compré en un stand de Autopista 84 que ya vieron varios videos creados por mí del stand de Autopista 84 del centro del Mall Capitalino, Mall Paseo Quilín, acá en Santiago de Chile, que está la comuna Peñalolén. Y bueno, yo lo compré precisamente en el stand de Autopista 84 de ese mismo centro comercial. Y bueno, me costó 4.990. Me costó bien barata esta figura. Y bueno, yo ya estoy pensando en hacerme con más figuras de My Little Pony y también de Equestria Girls. También estoy pensando en adquirir alguno de los productos de la nueva Pony Life algún día. Y bueno, ahora con esto cierro este video review. Recuerden al ver esto que tienen que comentar, dar su me gusta, suscribirse, también activar las notificaciones y compartir cada video review creado por mí. Y ahora cierro este video. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chao.